Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que tiene que ver con nuestra felicidad en seguridad, en salud, en educación, en empleo, en todo, en absolutamente todo lo que tenga que ver con mi felicidad, con su felicidad, con la felicidad de nuestra sociedad. En todo ello tiene que ver las decisiones políticas y administrativas. Así que no soslayemos la política. Que no nos guste la politiquería está bien, ni la demagogia, ni el clientelismo, eso está muy bien. Y el populismo menos, ¿ustedes saben qué es eso? Cuando te ofrecen lo que no se puede cumplir. Pero la política es fundamental. ¿O no, Juan Carlos? Nuevamente con nosotros, periodista y colega. Bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenas tardes para todos los televidentes de Sinergia Informativa Televisión. Muchas gracias, Roger, por invitarme todos los viernes. Ya este espacio se volvió para mí obligatorio. Bendito sea. Muy contento que hablemos de política y que tengamos un invitado hoy importante en materia de todo este cotarro que se mueve en el departamento de Antioquia, en el ámbito nacional, y esperemos entonces que podamos hablar hoy de muchas cosas interesantes. En el argot de nosotros los abogados decimos la primacía de la realidad. Sobre las formas. Por las formas, ya no, ya él dice que hace parte de Sinergia Informativa los viernes y así es. Pero hay otra parte del derecho que dice que la costumbre hace ley y como yo estoy viniendo todos los viernes ya se vuelve costumbre y se vuelve norma y muy aplicable. Bien. Nuestro invitado de hoy es el senador de la República por el Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. Bienvenido a Sinergia Informativa, senador. Roger y Juan Carlos, muchas gracias siempre por la invitación. Y bueno, aquí hay mucho tema para conversar. En el país usted sabe que mueve una velocidad. Todos los días hay 10 temas para opinar. Exactamente. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas con usted, pero primero vamos con la información. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, le ha enviado al presidente Juan Manuel Santos una carta en la que emite una alerta temprana para que como mandatario de los colombianos no permita que se violen la Constitución y la ley con algunos, dice el gobernador, algunas maromas que se están haciendo para dirimir el conflicto limítrofe entre Chocó y Antioquia alrededor del corregimiento Belén de Bajirá. Gobernador Luis Pérez Gutiérrez. El problema reside en que hay unas fuerzas oscuras que están tratando de poner a Belén de Bajirá como un trofeo para terminar un paro. Yo he manifestado al señor presidente que estamos ante una ilegalidad, ante un hecho fraudulento. Anoche hablé muy largo con el presidente. Fue una discusión muy franca. El señor presidente, palabra más, palabra menos, me dijo, como amigo suyo y como gobernador, tengo que decirle que se van a publicar los mapas del IGAC, porque, o si no, cometemos algunas ligerezas jurídicas y estamos obligados a hacerlo. Le dije, señor presidente, a usted le están diciendo mentiras. El Consejo de Estado, en el año 2014, a una pregunta del Ministerio del Interior, el Consejo de Estado le respondió al Ministerio del Interior. Un problema limítrofe entre Antioquia y Chocó se define en el Senado de la República. El gobernador Luis Pérez Gutiérrez también elevó su preocupación ante el presidente de los colombianos. Dijo, tengo fotos, tengo videos donde puedo demostrar que todavía los miembros de las FARC que están en las zonas de concentración, están portando armas. Cuando estamos hablando del día D más 180, es decir, al finalizar mayo, ya ningún guerrillero o miembro de las FARC debería estar armado. Esto dijo el mandatario. Bueno, yo sigo insistiendo que a este posconflicto hay que ponerle más orden y más disciplina. Estamos a pocos días de llegar al día 180. No se ha erradicado ni una mata de coca, como se había prometido. Aquí tenemos 7.800 familias esperando que lleguen los programas de erradicación de la coca y no han llegado. Y ellos siguen produciendo coca tranquilamente y seguramente otros siguen comprando la pasta de coca tranquilamente. Tenemos el país en una interinidad de la ley que no es conveniente. Necesitamos acelerar más estos procesos. Yo también he dicho que deben salir de los campamentos, de las zonas de normalización los guerrilleros. Nosotros hemos presentado, señor presidente, un proyecto para que los guerrilleros salgan de esas zonas de concentración.
La próxima semana vamos a hacer la presentación oficial de las vicealcaldías de seguridad y de los cuerpos de paz que vamos a mandar a estos municipios. O sea, lo que está a manos de Antioquia está avanzando bien. El gobierno tiene que darse cuenta que el acuerdo de paz es nacional, pero el postcentrismo... Con la renuncia al Ministerio del Interior, Juan Fernando Cristo va a seguir como delegado en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC. Dice que no se postula a ninguna candidatura. Insiste, voy a defender el Acuerdo Final de Paz ante la amenaza que ha dado a conocer Centro Democrático de hacer el Acuerdo de Paz con las FARC trizas si llega al poder en las elecciones de 2018. Senador Alfredo Ramos Maya, senador por Centro Democrático, ¿qué opina usted de lo que plantea el exministro del Interior? Pues aquí lo que se ha hecho trizas desde hace mucho rato es la democracia en Colombia y eso sí no ha habido ningún tipo de manifestación por parte del gobierno y cada vez la institucionalidad pierde más credibilidad. Nosotros creemos que el acuerdo tiene que ser revisado. En su momento ofrecimos un gran acuerdo nacional para que todas las fuerzas políticas estuviéramos presentes y le dijéramos al país cómo queremos vivir hacia adelante. Aquí se desconoció la voluntad popular del 2 de octubre, a eso se hizo trizas la democracia desde ese momento, se implementó un fast track que hizo trizas la Constitución de Colombia y ahora están haciendo una gran cantidad de legislaciones que están haciendo trizas la credibilidad, la justicia especial, el indulto al narcotráfico, en fin, una gran cantidad de temas que, repito, le generan es una desconfianza enorme en la institucionalidad colombiana. La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Regina Zuluaga, quien se ha destacado por defender la educación en el país, le dijo al presidente Juan Manuel Santos, ya nosotros aprobamos una importante adición presupuestal para el tema de educación, ¿por qué no resuelve el tema con los docentes? Ya hay plata, hay recursos, resuelva pronto el tema con los educadores, porque ya la situación del cese de actividades es bastante amplia. Ojalá entonces que el presidente Santos le haga caso a la representante a la Cámara y puedan resolver el tema educativo. 15 días cumple, ya 16, el paro del magisterio en todo el país y son 8 millones de estudiantes quienes están por fuera de las aulas de clase. Ojalá, como nos lo dice Juan Carlos Hurtado Ochoa, se resuelva cuanto antes este conflicto. Esta es Sinergia Informativa para ustedes que son inteligentes, interesantes y calificados. Unos mensajes, ya regresamos. Alfredo Ramos Maya, él es senador de la República por el partido Centro Democrático. Ya conocemos de ustedes la posición muy clara sobre el tema del proceso de paz. Estos días hubo cierta satisfacción entre ustedes porque con una demanda que no fue, vamos a precisarlo además, que no fue solo autoría del senador Iván Duque, sino que todos ustedes consiguieron firmas y aportaron en la demanda que permitió que finalmente la Corte Constitucional declarara inexequible los literales H y L del acto legislativo por la paz. En fin, ustedes siguen insistiendo y voy a remitirme a lo que decíamos ahorita de hacer trizas el acuerdo de paz si llegan al gobierno. Ustedes siguen insistiendo, no me repita lo de ahora que ya lo dijo, sí, pero que hay que hacer unos cambios si llegan al poder con algunos de sus precandidatos. Así es que el 2 de octubre los ciudadanos votaron contra unos temas muy específicos. Por ejemplo, los ciudadanos querían que hubiera indulto al narcotráfico. Y en este momento el narcotráfico queda conexo al delito político y ahí hay que cambiar ese tipo de decisiones tan nefastas para el futuro de Colombia, porque es que el día de mañana va a ser el ELN, el clan del Golfo, etcétera, que van a decir, deme a mí también indulto, es que yo también narcotrafiqué con ese mismo propósito, es un daño que se le hace finalmente a la democracia. Un tema muy específico, la justicia especial para la paz, entre comillas, como le han dicho, ahí hay unas violaciones enormes al debido proceso. Hay unos jueces que van a ser escogidos por unos grupos ideológicos claramente establecidos, no hay fiscalía, no hay procuraduría, no hay código de procedimiento penal, no hay tutela, una gran cantidad de decisiones que hay que cambiar. Creo que hay que revisar muchos de esos puntos. Todos queremos paz, pero cuando se sacrifica la justicia, cuando se sacrifican los derechos y unas garantías de ciertos grupos, lo que estamos haciendo es debilitar la democracia y eso es lo que hay que mirar detalladamente, uno a uno de esos puntos. Lo que pasa es que con el proceso de paz todo el mundo quiere algún espacio. Por ejemplo, hace poco
los militares, algunos militares retirados, uh-huh, estaban también proponiendo que querían unas curules en el Congreso de la República. Entonces, esto no se puede convertir en un espacio donde todo el que quiera una curul, entonces, venga, a mí me tienen que dar. Hay situaciones que se tienen que cuidar, claro, pues por el orden que hay, porque entonces se volvería un tema extenso. Claro. Yo quería volver a lo porque regional. Acuerdo, para, sí, para una claridad y para que algunos que de pronto no estén en contexto, porque el acuerdo de paz dice, dice que hay que entregarle 5 curules en Senado y 5 curules, claro, en Cámara a el nuevo partido político que salga de las FARC. Uh-huh. Y entonces resulta un movimiento que se llama Patria Nueva, de exmilitares, de curules. Luis, ¿cómo se llama? El general Luis Mendieta. Mendieta. Y no, es que a los dos también nos tienen que dar una curul. Es muy difícil. Bueno, continúe, a propósito de lo que decía el senador Alfredo Ramos sobre entonces las bandas criminales o quienes tienen actividades delincuenciales también pidan esos espacios. Es muy complicado ese tema, no solamente de las curules, sino de la paz. Yo quiero que toquemos un poco el tema regional, porque el senador Alfredo Ramos Maya ha manifestado que no quiere aspirar nuevamente al Senado. Está abriendo espacios en el Centro Democrático. Uno sospecharía que tiene de pronto una aspiración para alcaldía o para gobernación. ¿Qué ha pensado, senador, sobre esos temas? Juan Carlos, ¿verdad? Yo he disfrutado mucho el Senado, creo que has hecho una tarea supremamente interesante, personalmente y profesionalmente es una de esas experiencias que para mí será inolvidable y que la llevo en el corazón y en la cabeza. Creo que hay que renovar liderazgos, parte de lo que hemos venido insistiendo es que no podemos perpetuar allá congresistas ni personas en los mismos cargos siempre, hay que generar espacios para nuevas oportunidades de personas que han luchado, que han hecho un trabajo muy serio, muy ideológico. Y parte de eso es que uno no es indispensable, yo no me siento indispensable y quiero seguir trabajando por Medellín, por Antioquia, por Colombia, por cada una de las regiones con todo el entusiasmo y uno lo puede hacer desde lo público y desde lo privado. Por ahora el foco tiene que estar en ganar las elecciones del 2018, en presidencia, en Congreso hacer una gran presencia o ayudar a ese propósito y ya después vamos tomando decisiones. Creo que servirle a Antioquia, a Medellín, desde lo público y desde lo privado es mi objetivo, sí, y terminar bien, bueno, esta legislatura en el 2018. Senador, y dentro del Partido Centro Democrático, continuar ahí, porque escuchábamos, leíamos más bien en un periódico de Circulación Nacional. Digamos, ¿cuál? ¿El Espectador? Era El Espectador, exactamente, que el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade, hablando 3 veces seguidas con su papá, Luis Alfredo Ramos, le dijo que supuestamente su papá le dijo a él, y él lo que dijo públicamente. ¿Fue el Partido Conservador? No, que él quería, ajá, ser del Partido Conservador, volver a sus, sí, orígenes, o sea, el senador. Y que entonces en ese caso los puso. Ah, pero el doctor Alfredo. Sí, claro. Y que entonces, bueno, en ese caso, porque como están buscando la participación de Luis Alfredo Ramos Botero como candidato a la presidencia, claro, de la República en el Partido Conservador, era una avanzada muy que importante. Entonces que volvieran atrás, ¿qué hay de eso? Bueno, somos de Centro Democrático, pues yo soy miembro activo de la Dirección Nacional, entre otras cosas, senador, y creemos en este proyecto. Es un proyecto político de fondo, no un proyecto político para unas elecciones, sino para un proyecto político que permanezca. Centro Democrático tiene ideología, tiene muchas cosas por corregir, como todos los partidos políticos. Somos, sí, un partido nuevo, pero es un partido que cada vez genera más credibilidad, más confianza en los colombianos y se ve en todas las encuestas. Hay identidad ideológica, sobre todo un trabajo en todas las regiones de una manera seria. Yo creo que hay que mantener esa fortaleza del partido. Lo que sí es claro y evidente es que hay que unir muchas más fuerzas con el propósito de llegar a la presidencia de la República, liderada por el Centro Democrático, que sea la bandera. La gran fuerza tiene que ser el Centro Democrático, uh-huh, pero hay que unir muchos sectores, conservadores, liberales y sobre todo sociales. Hoy la coalición grande tiene que ser con la ciudadanía, por encima de los partidos políticos. El 70% de los colombianos no creen en los partidos políticos, no, al menos no tienen partidos políticos, uh-huh, se consideran independientes y a ellos hay que llegarles con un mensaje. Creo que la coalición tiene que ser basada en el Centro Democrático, pero sobre todo con la ciudadanía. Y hay otro tema muy complejo y está relacionado con los candidatos del Centro Democrático para la presidencia de la República. Hoy el común de la gente y quienes analizamos la política no vemos candidatos con fortaleza. El único candidato, lo digo en el ámbito personal, sería el doctor Luis Alfredo Ramos Botero, pero tiene dos situaciones. La primera, la Corte Suprema de Justicia todavía no ha definido qué va a pasar. Se esperaba el fallo en abril, se esperaba el fallo en mayo, termina mayo y nada. Entonces no sabe uno si se van a ir hasta final de año con ese tema. Y otros sectores le han dicho al doctor Luis Alfredo Ramos, pues no espere la decisión, aspire de una vez a la presidencia de la República. Usted, como dijo el doctor Luis Alfredo, está en una situación muy compleja porque todos piden que él sea el candidato, pero tiene ahí esa cortapisa. Pues Juan Carlos, yo creo que esto es un orgullo. Luis Alfredo Ramos, pese a estar, digamos, desconectado de la política, sí, casi 4 años, hoy los ciudadanos, muchos sectores, no solo el Centro Democrático, muchos sectores conservadores, muchos sectores ciudadanos le están diciendo que aspira a la presidencia, quiere una persona que haya gerenciado, que conozca el país de fondo
que tenga experiencia administrativa exitosa además, y muchos le están diciendo que ojalá aspirara a la presidencia como hace 4 años iba a aspirar. El tema para nosotros como familia es preocupante, en cierta forma hay que decirlo. Mi papá quiere salir libre, salir rápidamente de la problemática que tiene y quiere un fallo absolutorio, hombre, esperamos que muy pronto por parte de la justicia, si se hubieran cumplido los términos, a finales de abril hubiera habido ya sentencia. Absolutoria además, pues es evidente la conspiración de esos falsos testigos en su contra. Nosotros queremos en este momento estar tranquilos en ese sentido y hombre, ya la decisión política vendrá más adelante. El foco de hecho que nos preocupa es que esa visibilidad política que se le quiere dar a Luis Alfredo Ramos en el momento genere que le empiecen a dilatar y a dilatar el proceso como ya sucedió en ocasiones anteriores. Sí, nos preocupa eso. Estamos con el senador de la República por el Partido Centro Democrático, Alfredo Ramos Maya. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero primero, como siempre, esta frase para que cuando retornemos, Alfredo Ramos nos diga qué piensa de ella. El defecto inherente del capitalismo es el reparto desigual del beneficio. El beneficio inherente del socialismo es el reparto equitativo de la miseria. Winston Churchill nos deja esta frase: el defecto inherente del capitalismo es el reparto desigual del beneficio. El beneficio inherente del socialismo es el reparto equitativo de la miseria. ¿Qué piensa? Churchill, el político más importante del siglo XX, creo que da en la pepa. Hoy hay que buscar un equilibrio entre los dos sistemas. El socialismo se gasta muy fácil la plata ajena y creo que es lo peor que hay. Por eso es la pobreza que vemos en tantos países socialistas y por eso fracasó el sistema hace mucho tiempo. Pero el capitalismo también tiene que ser revisado. Definitivamente, cuando se enriquecen unos tantos y hay tanta miseria, hay que empezar a buscar ese equilibrio. El Estado es donde tiene que entrar a regular ese equilibrio que existe. Bueno, económico. Alfredo Ramos Maya es el autor de una iniciativa que es bien importante, aunque muchos consideran que es medio snob, y es la de castigar, la de sancionar el ausentismo en el Congreso de la República, porque muchos de los congresistas, senadores y representantes no hacen parte de las sesiones. Bueno, finalmente se aprobó el segundo debate, pero faltan 2 debates más. ¿Un comentario al respecto? Así es, el ausentismo es uno de los... las críticas más grandes que hay al Congreso y en general a los cuerpos colegiados, y los ciudadanos pierden credibilidad cuando saben que le pagan los salarios a sus congresistas y estos simplemente se limitan a unos minuticos, se van para medios de comunicación, se van para cócteles, se van para comidas. Eso no debería ser así. Nosotros queremos castigar más drásticamente que los congresistas básicamente traicionen para lo que fueron elegidos, que es ir a debatir e ir a votar. Y por eso desde hace 2 años presentamos este proyecto de ley. Vamos en el segundo debate en Senado, tenemos 1 mes apenas para que existan los otros 2 debates, de lo contrario se va a hundir el proyecto, que seguramente lo que va a suceder, pues ya lo dijimos, el 20 de julio, si se hunde ahora en esta legislatura, en los 2 debates que faltan en Cámara, el 20 de julio lo vamos a presentar y recargado con muchas más sanciones, porque los colombianos quieren recuperar la confianza en la democracia. ¿Sanciones como cuáles? Que por ejemplo se pierda la curul cuando no se vaya a debates de control político o no se vaya a comisiones, que eso es una cosa que no ven los ciudadanos. Muchas veces se ve el ausentismo en las plenarias, que es más visible, no se ven las comisiones, que por la mañana citan a las comisiones, no van los congresistas. Que, por ejemplo, los congresistas tengan que ir a las EPS, como todos los colombianos, a que les den una justificación por incapacidad médica, porque hoy va cualquier médico, cualquier amigo médico le da una incapacidad a un congresista, que vayan, hagan la fila como todos los colombianos. En fin, son temas que buscan transparencia y credibilidad. Perfecto. Al Congreso. Y ese tema no es nuevo, desde hace mucho tiempo han intentado acabar con el problema del ausentismo, no solamente en el Congreso, en el Consejo de Medellín, en la Asamblea. Augusto Posada Sánchez, cuando fue presidente de la Cámara, intentó fallidamente lograr poner en orden a los representantes a la Cámara. Pero hay otros temas, el senador Alfredo Ramos, sobre el tema económico, Isagen, ¿qué noticias hay nuevas? ¿Que vendieron unas acciones, que no vendieron? ¿Qué vamos a recibir en Antioquia en plata blanca para proyectos sobre esa situación? Es un tema supremamente importante. Si ustedes recuerdan, pues tristemente todo Colombia se opuso a la venta de Isagen, pero quedó por allá un consuelo. Es que el 10% de los recursos de Isagen tenían que ir a los municipios, a las entidades territoriales, departamentos y municipios donde hubiera presencia de Isagen. Voy a hacer un paréntesis. En aras de la verdad y de la justicia, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, fue quien demostró nacionalmente que así tenía que ser. Le envió una carta al presidente diciendo,
Presidente, listo, ya vendí a Misagen. Entonces, me hace el favor y me prepara el 10% para mi territorio. Así es. Por ley. Y entonces el presidente dijo, tiene razón, señor, continúe. Así es, en su momento el gobernador Luis Pérez, su secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio, fueron muy juiciosos en ese sentido, fueron los que tocaron el tema, ya lo hemos venido defendiendo en el Congreso. ¿Qué pasó? Que hubo una legislación, el presupuesto general de la Nación, finalmente, después de mucha pelea, el de 2017 dijo que estaban los 650 mil millones de pesos y que se tenía que regular por parte de los ministerios de Vivienda y de Medio Ambiente, de Minas y de Medio Ambiente. No ha sucedido eso, tenían 3 meses para hacerlo, debieron haberlo hecho en marzo. Este es el momento en que no existe conocimiento sobre qué va a pasar con esos recursos, qué va a pasar y cómo van a ser divididos, que era parte de lo que decían los ministerios y la ley. ¿Qué sucede? Que entre toda esa legislación, entre toda la regulación, no apareció Medellín, y Medellín era sede estatutaria de Isagen. Era sede donde se comercializaba y además donde estaba presente sus headquarters, como le dicen en inglés, donde estaba la casa matriz. Y este es el momento donde no existe un solo centavo para Medellín. Nosotros estamos diciendo que primero que regulen, que digan dónde va a ser definida la plata. Segundo, que se incluya Medellín. Y tercero, que comience esos recursos en el 2017 a operarse. Porque es que eso está desde enero de 2016. Los recursos llegaron al gobierno nacional desde enero de 2016. Y 16 meses después, ahora en mayo está el momento donde no sabemos dónde... Hay que desembolsarlos ya. ¿Dónde está la plata de las regiones? ¿Dónde están los 650 mil millones de pesos? Entonces, que se desembolsen esos 650 mil millones de pesos y que se tenga en cuenta a Medellín. Bueno, precisamente, defensa de la región, es lo que vemos ahí, a un senador de la República, aunque son de circunscripción nacional, de todas maneras, él es antioqueño y hay defensa de la región. Me imagino que ustedes están abrazando al gobernador Luis Pérez Gutiérrez con esta lucha que ha venido dando por Belén de Bajirá, corregimiento de Mutatá, que ahora, dice él, están haciendo maromas funcionarios de alto gobierno para entregárselos a los chocobanos a cambio de que levanten paros. Absolutamente. Creo que este es un propósito en que todos los antioqueños tenemos que estar unidos, una lucha histórica de Antioquia por un territorio que le pertenece, que de hecho no debería ni siquiera existir ese diferendo limítrofe, no debería estar siquiera siendo discutido, pero bueno, es una realidad que venimos luchando desde hace muchos años, repito, como antioqueños. Este es un momento donde todos tenemos que estar unidos, porque es que el gobierno nacional quiere, a expensas de los antioqueños, a expensas de un derecho de los antioqueños, entregar inconstitucionalmente un territorio en el cual no tiene competencia para hacerlo. El Senado de la República es la entidad que constitucionalmente tiene la obligación de definir esos diferendos limítrofes cuando existieren. Y Antioquia, que tiene ese derecho, ha venido defendiendo muy claramente y hemos dicho, entre otras cosas, en el Senado se dijeron dos cosas, que tenía que tenerse en cuenta la realidad histórica, no solo la realidad geográfica del lugar, y allá Antioquia ha tenido todas las inversiones históricamente, por un lado. Y segundo, que en el peor de los casos se definiera a través de una consulta popular, porque sabemos, entre otras cosas, que los ciudadanos de Belén de Bajirá, los antioqueños de Belén de Bajirá, quieren ser parte de Antioquia, y el Ministerio del Interior no ha querido nunca hacer esa consulta. A propósito de ese tema y el desinterés que al parecer ha mostrado el Gobierno Nacional con relación al departamento de Antioquia, ¿no? El tema de Belén de Bajirá, el tema de paz, el tema de obras para la ciudad de Medellín, hay una propuesta que a mi juicio me parece un poco populista y muy, muy, muy loca esa propuesta, y es Antioquia Federal Independiente. Senador, ¿eso es posible, no es posible? Pues una cosa es la independencia y otra es el federalismo. Yo creo que el modelo federal debería ser en el futuro revisado en Colombia. Creo que es un propósito importante, que los recursos estén mucho más cercanos, sean manejados por los departamentos, para ponerlo de alguna manera, que muchos de esos recursos de IVA que se centralizan, todos ellos que parcialmente empezaran a recibirse muy claro y que sean manejados autónomamente por las regiones. Yo creo que eso es un propósito que debería ser importante y visionario. ¿Sería viable entonces? Es posible, habría que hacer cambios constitucionales porque Colombia es una república unitaria en este momento, habría que decir que es federal, necesitaría una constituyente, un proceso mucho más profundo, pero es definitivo para que en Colombia exista mucho más equidad entre lo que aportan las regiones y lo que reciben, que en el futuro se pudiera aplicar el federalismo en Colombia. Es diferente a la independencia, que ya simplemente irse de Colombia, pues que exista mucho más recursos y muchas más capacidades y muchas más competencias definidas en los departamentos y en las regiones de Colombia. Terminemos rápidamente un comentario. Ustedes sienten muy cercano a Centro Democrático al gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien no fue apoyado por ustedes en su aspiración a la gobernación de Antioquia, sino por los partidos de Unidad Nacional. Cortico. Pues lo que ha sido evidente es que el gobernador ha defendido los intereses de Antioquia. Yo creo que sí, ese es el propósito, y si en eso estamos unidos con él, pues bienvenido. Yo creo que el gobernador ha sido firme en la defensa del territorio antioqueño en temas como Belén de Bajirá, ha sido un crítico del gobierno en temas como las zonas veredales transitorias de ubicación de los miembros de las FARC. Creo que en ese propósito estamos unidos y apoyamos al gobernador plenamente en ese sentido. Alfredo Ramón Maya,
senador de la República por el Partido Centro Democrático. Gracias por estar con nosotros en Sinergia Informativa. Roger, Juan Carlos y a toda la audiencia de Sinergia Informativa, muchísimas gracias siempre por esta generosidad y aquí seguiremos dando el debate en muchos temas. Muchas gracias. Juan Carlos Hurtado, gracias por estar haciendo costumbre de acompañarme los viernes aquí en Sinergia Informativa. Yo muy feliz, Roger, y con los televidentes. Una nota política que estoy seguro que se podrá dar en el mediano plazo. El senador Alfredo Ramos Maya posiblemente sería candidato a la alcaldía de Medellín. Anótenlo ahí para dentro de un tiempito. Bueno, a él le encanta tirar cositas ahí, claro, para que lo analicen. A la arena y ya veremos. En todo caso, a mí me gusta lo otro, lo preciso. El resultado. Y es tener, con resultado. Y es tener la posibilidad de decirles a ustedes, como nos lo demostró Alfredo Ramos Maya, que la política sirve y es necesaria. Lo que él dijo aquí como senador de la República, como político, tiene que ver con lo que yo todos los días les digo a ustedes. Así que votemos bien, elijamos bien en las elecciones del 11 de marzo próximo y en las del 27 de mayo del año entrante. Recuerde que la franja informativa en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que regresa a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde Nos Cogió la Noche, que vuelve a las 9 y 30 de la noche. A las 7 y cuarto, Germán Mendoza está entregando la información en Cosmovisión Noticias y vuelve recargado a las 11 y cuarto de la noche. Muchísimas gracias, chao.